En la Plaza Borda arrancó la edición 37 de las Jornadas Alarconianas, en las que se enmarcó la esencia del dramaturgo del siglo de oro español Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Poco antes del acto oficial, una lluvia ligera se presentó, por lo que el protocolo inició después de la hora marcada, con la presencia de las autoridades estatales y municipales de gobierno. La titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, reafirmó que Taxco es un lugar especial en el que se encierra la historia, cultura y las artes con este festival. Y hoy dedicamos esta gran semana para un dramaturgo, Juan Ruiz de Alarcón, que al nivel, ya lo dijo quien me antecedió en la palabra, a nivel de el propio Cervantes Saavedra, a nivel de esos grandes escritores españoles, hubo alguien en este pueblo de Taxco, pueblo minero, que escribió con letras de oro también toda la literatura que es testigo de esos años. Y con mucho gusto recreamos y amamos el estar aquí para recordar que Taxco no es grande de ayer ni de antier. Taxco es grande desde sus orígenes. A diferencia de otras ediciones y por la veda electoral, no se hizo entrega de los premios a los ganadores del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024 y el Bando Nacional Alarconiano, al cual se dio lectura por parte del cronista de la ciudad de Taxco, Wilfrido Martínez Loza. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.